So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Pero ahí es de una, dos, tres, cuatro. If you want it, take my wallet. If you want it now, jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on. Bueno, y aquí estamos con Nicolás y Josh. ¿Qué tal esta parejita? Yo los veo muy bien, como que complementados. Bueno, ya no es la primera vez que estamos bailando juntos. Y como sabes, obviamente la coreografía se la montó tiempo atrás. Entonces ya estamos repasando, pero reacordándonos de los movimientos. Sí, somos la primera pareja, entonces montamos esta coreografía. Fuimos el primer experimento, fuimos como los chivos expiatorios de todo esto. Ellos de indios. Sí, entonces ojalá podamos clasificar para poder montar algo súper, súper, súper bacán para la final. Pero ¿sabes algo, Nico? Yo creo que a veces menos es más. Y para salir por primera vez y hacer algo bueno, yo creo que más que nada que esté limpio. Entonces, hacer nuestro esfuerzo. Muy bien, chicos, espero que les vaya bien su presentación. Espero que también se puedan lucir y quién sabe si puedan ganarse ese premio. Y recuerden que el combate es real. Breeze in Paris, everything 24 carats. Yeah. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Combate. Y Jody Speedy González, impresionante, tremendo show el que acabamos de ver. Y bueno, vamos a ver si también el jurado piensa lo mismo, ¿eh? Así es, son los guardianes de la bahía. Los guardianes, los Baywatch. Sí, bueno, me pareció bastante aburrido. Ay, pero... Sí. No, había sincronización, los efectos. El único efecto bonito que hubo fue cuando pateó la pelota de un lado para otro. De ahí el resto, el avión estaba bien, el video estaba bien, pero ella parecía que se había desmayado. La pantaloneta, aquí faltó el asesor de imagen, ¿cómo se llama? Tu amigo íntimo, ese faltó, porque esa pantaloneta no me gustó para nada. La iluminación me gustó, estuvo la iluminación bastante bien. Se salieron de cuadro y tienen que ensayar eso un poco mejor. Para mí eso es un 6. ¡Uy! No, me parece que no, mal fin de semana para Fey Rivaineira. Hoy se está descargando con los chicos. Pero alguien sí que está siempre rodeada y llena de amor. Y cuando vio la playa se recordó que ella viene del mar. Porque ella es en ella el... la... Oye, ¿tú has visto ese video que ella tiene Dios musical mío en la playa? Se van a morir. Sí, me gusta la playa y me gusta todo lo que se realiza en la playa. Los guanchiches, bueno, le gustan. ¿El qué? Los guanchiches. Los guanchiches. Amigo, ahí dicen los guachiches. Los bagres, guanchiches, todo viene de su parte. Es más o menos así. Más o menos así. Sí, sí.
chinche. Esto más o menos. Ah, sí, algo parecido a tu pellizco. Esto es un pez gato con mezcla de pez grillo. No, perdón la ignorancia. La próxima de guachicha, no, eso sí nunca había escuchado. Pero bueno, debe ser rico. Si viene del mar, siempre es lindo. En este caso, haz de río, entonces no. No lo conozco, ya lo voy a googlear. Chicos queridos, yo sé que ustedes tienen mucho talento y siempre hacen buenos trabajos. En este caso me pareció bastante, yo sí se los voy a decir, de corazón. Me pareció que, bueno, en lo que se vio, en la percepción que se vio, bastante flojo en la definición de los pasos. No estuvieron tan, no se los veía coordinados. Y yo sé cómo ustedes lo hacen, yo sé cómo ustedes bailan, yo sé cómo ustedes se mueven. No me gustó mucho para lo que yo hubiera esperado de ustedes. Pero en todo caso, yo sé que se van a seguir esforzando. Ay, también suena complicada esa nota de Nelly Pazmiño y se viene el divo. Vamos a ver, porque a veces cuando Freddy dice que sí, él sí, dice pero que hay no. Que hacerle como noche de paz, noche de amor. A ver, el asesor de imagen ya pasó a la historia. ¡Ay! Yo no sé por qué Freddy lo tuvo que tener acá a colación. Así que para mí que lo extraña, para mí que lo extraña. Ya pasó a la historia, ya se terminó Escuela de Estrellas Canto. Ya, bye, adiós. Ya no hay más cámaras. Bien, bien. Por primera vez sí voy a coincidir aquí con mis compañeros. Uy, por primera vez. Se viene mal. No le voy a llevar la contraria a nadie. Porque sí fue una coreografía aburrida. Los efectos, estuvieron ahí los efectos. Pero no hubo mayor impacto visual. Así que me hubiese gustado, debe ser al afinar la música, o Jacobo en el momento de ensayarlos, estaba con pereza, no sé. Chicos, yo sí, al coreógrafo Jacobo, porque él tiene que sacar bien un producto. Así como hizo bien el trabajo de Carlitos y Grace, también tenía que haber trabajado con Nicolás y Josie. Así que chicos... ¡Sí! ¿Qué? No puedo creer. No. Es la calificación más baja que el Divo ha entregado en la historia de combate. No lo puedo creer. Epa. ¿Y qué pasa ahí? Nicolás y Jody están como celebrando algo ahí. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen, chicos? ¿Se ríen? De la calificación. No sé por qué Jody está diciendo como, es que es así la calificación del Divo hoy. Mira tú. Chicos, por si acaso la calificación es sobre 10, ¿no? Digo, por para si que quede claro. Que había cambiado. Sí, sí. Y ahora se califica sobre 10. Bueno. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, le hizo trencita. Le hizo trencita. Cuando te hacen trencita es como... Ella con ese pelo no se posee. No me importa lo que dices.